Guatemala, un país, ya me parece así como un poco una pretensión, ¿no? Más bien somos como, pues somos el país que nunca hemos sido, ¿no? Es un país imaginario, una nación que está por construirse. Entonces no hay relación posible con un país si el país no existe. Los alemanes, viviendo en Guatemala, solo se han relacionado consigo mismos. Todo lo demás, los alrededores, han sido como factores sucedáneos, aledaños, casuales. Yo me pregunto qué es lo que piensa la población indígena que tuvo contacto directo con los alemanes, ¿no? Es decir, yo estimo que ha habido muy poca comunicación, quizás el deseo, la pasión y quizás algunos atisbos de racionalidad que sí han puesto en contacto a estos dos mundos. Mira qué imagen esa. Aquí tenemos dos almas gemelas. Esa podría ser la imagen de la relación de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, de estos dos pueblos, ¿no? Una actitud colonial, una apropiación también simbólica del universo guatemalteco, del universo indígena, de la religiosidad, de sus cruces, ¿no? Buenos días, señor embajador. ¿Cómo está? Bienvenido. ¡Eh! ¡Mira quién está por allá! Pues como se dice, yo me he visto con dos camisas. Nací acá y según las leyes nacionales soy guatemalteco. Pero mis padres fueron alemanes puros, mi madre de Schleswig-Holstein, mi viejo de Oldenburgo. Y después fui reconocido aquí por la embajada como 100% alemán. Somos representantes de compañías navieras. Representamos a las dos grandes compañías navieras de Hamburgo. Señor Roth. Hapag-Lloyd. Y Hamburgo Sur, otra. Y además, soy el gerente general de Lufthansa. Yo represento a la colonia alemana aquí, el colegio alemán, el Instituto Goethe, etc. Nos llamamos la Asociación Humboldt, pero la gente nos dice Club Alemán. La persona más importante del país, el señor Kratz, de la Cámara de Comercio Alemán-Guatemalteca. Aquí está mi tarjeta. Además, tenemos acá a un representante de BASF. Sí, eres un hombre cumplido. Ya llevo 27 años en Guatemala. Actualmente soy representante general de Mercedes-Benz. Además, soy presidente honorífico de la Cámara de Industria y Comercio Alemán-Guatemalteca. Se puede decir abiertamente que los alemanes somos parte esencial de Guatemala y que somos muy bien vistos y ocupamos también puestos muy importantes en la economía guatemalteca. Yo llegué en 1920. 1920 con 19 años, es decir, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando en Alemania habían condiciones imposibles después de la guerra perdida. Ningún hombre joven podía seguir allá. Todos querían salir de Alemania. Pero eso es un cuento largo. Viví muchísimas cosas en la vida. Qué bueno encontrarlos acá. Vive cerca de San Cristóbal, en Santa Cruz. Tenemos que levantarnos, están tocando el himno. ¿A dónde tenemos que ir? Nada, tenemos que levantarnos nomás. Hola.
enviado del Imperio Alemán, Federico Carlos de Eckert, escribe en el año 1904. Difícil que hubiese un segundo terreno transoceánico donde estén concentrados en un espacio tan pequeño tantos intereses alemanes importantes, como sucede en Guatemala. Raras veces debe haber sido la influencia económica de Alemania tan palpable a la suerte de un país extranjero como en aquella pequeña república. Encontraremos un ejemplo bueno para lo que será capaz de crear y lograr la aplicación y el espíritu empresarial de los compatriotas alemanes en países lejanos en favor propio y de la patria. Ese muelle es el que servía para las importaciones y exportaciones. Vendían barcos alemanes de diferentes nacionalidades, alemanes, ingleses, franceses, norteamericanos, en fin, sí venían. Los alemanes eran los que llevaban más o menos café, miel, algodón, y, en fin. Se dice que ellos eran muy trabajadores, ¿verdad? Gente como ellos jamás vendrá a Guatemala, hombres arrechos, cultivadores del café. No, con decirle que guatemaltecos hay muy pocos que tal vez se le pudieran aparear a los alemanes. Muy, muy trabajadores, muy dedicados, muy honrados, muy correctos. Él era superintendente de ferrocarril, mi papá. Él. Ahora estos son dueños de fincas. Él era de la finca San Juan, de la finca Pancús, de la finca de Poyote. ¿No? Conocido de aquí solo don Hugo Drueve. Don Hugo Drueve es dueño de una rosera Constancia. Él tenía su finca llamada San Vicente, en Cobán. Conmigo todavía ya está para muy viejito. ¿Eh? Ya no lo puedo reconocer, café o maíz. Creo que es café, pero también podría ser maíz. Pero yo que es camal. Sim. Y sim. Maíz. ¿La rehacienda, an? Almeño. Todo eso es arroz comprado. Usan cualquier cosa para transportarlo. Tractores, camionetas.
Lo reciben y pesan los pequeños indios. Lo pesan exactamente, es decir, vacío y lleno. ¿Quién sabe si es realmente correcto? Estamos pagando el arroz. ¿Cómo te llamas en tu cédula? Virgilio Chocó. Mi memoria es bastante buena, lo que recuerdo todavía de hace 60, 70 años. Siempre quise salir de Alemania y experimentar algo. Esa fue la razón principal para haberme venido. Cuando vine a Alemania solo conocía el paisaje del norte y el río Elba. No había visto el mar todavía y eso fue muy interesante para mí. Y mis cartas que escribí entonces todavía las conservo y estoy asombrado de todo lo que se ha visto. Hoy en día la gente viaja y no ve nada. Todo lo que se vio entonces es increíble, sobre todo aquí en Guatemala. La subida con el bote remontando el Polochí era enorme entonces. Los monos sentados en los árboles y los cocodrilos echados por montones. Fue muy interesante. Hoy en día, por supuesto, todo eso se acabó por completo. Ya entonces existía el tren. El tren alemán todavía funcionaba. Y tres días después llegué a Kobán. Claro que me recibieron cordialmente y me presentaron a todas las familias como la importación más reciente. 20 familias ya vivían allí y me presentaron a cada una. Pero después de un mes empezó la verdadera vida. Tenía que bajar a la finca Los Alpes. Fueron 2 días en caballo. Tuve que pernoctar por ahí y después llegué a Los Alpes y llegué a una plantación gigante de café que sigue siendo grande aún hoy en día, con 10.000 quintales de café por lo menos. Y allá tuve un administrador alemán muy capaz. Era muy bueno y un trabajador enorme, pues así como trabajaba la gente entonces, fue realmente increíble. De él aprendí muchísimo y recibí una base muy buena para mi vida. Aquí la finca, pues, en el tiempo de los señores alemanes, ¿verdad? Empezamos a trabajar, entonces... Esto no era nada, ni aquella calle que está abandonada, se llamaba Santa Elena, porque Elena se llamaba la mujer de don Bruno, el primer administrador. Y después vino don Guillermo. Don Guillermo vino en el año 1920, vino aquí. Ahí hay una alemana enterrada ahí en el cementerio. Se envenenó. Por las cosas de amor. Ella quería casarse con uno de aquí del país y no dejaron. Entonces se envenenó. Yo vine de ayudante de aquí, de Patojo. De 8 años. A trabajar ahí al taller. Fue cuando pusieron la funicular para traer el café de ese Ceilán.
de los dueños de la finca. Conocí nada más a un señor, pero ellos eran como socios, ¿verdad? De Ishlua Zapper y compañía. Y ellos venían por el año a inventariar el ganado y todo, ¿verdad? Y a revisar todas las zonas de los capitales, ¿verdad? A ver cómo estaba la cosecha, cómo estaba la finca y todo, ¿verdad? Pero después de que se iban ellos y todo, seguía normal la finca otra vez trabajando con el administrador, porque el administrador era como que era un dueño, porque él les ponía y él mandaba todo, que era don Guillermo Lenga. Él era el mejor administrador que yo conocí. Don Guillermo todo se lo daba a uno. Hacía fiestas, aquí dos fiestas hacía don Guillermo. Alegre, alegre. Corría de bestias y él agarraba los montones de pisto y les tiraba todos cigarros. Les daba guaro en un embudo allá a los mozos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí casi solo con cuadrilla trabajaban, porque hicieron un molino. Ahí está ese molino abandonado de piedra, ese ya lo hizo don Alfredo. ¿Sí? Que daba cumplimiento para 2000 personas. Y allí comían en ese molino. ¿Sí? A todos les daban su ración cuadrada, las tortillas. A todos les daban. ¿Sí? Y le daban a uno, de dinero le daban a uno unos cartones así, verdes y amarillos. ¿Sí? Valían un peso, dos pesos, moneda. ¿Sí? Ese era el pisto que le daban a uno. ¿Sí? Los primeros 6 años trabajé de administrador, después en una finca de cardamomo y allí hice mi primera suerte. Teníamos 350 quintales de cardamomo en vez de 60. En aquel entonces los podíamos vender a un precio exorbitante en Nueva York. Solamente mi parte fueron $14,000, pero dólares de oro, que hoy serían más o menos un cuarto de millón. Con esta ganancia hice un salto adelante para empezar algo propio. Toda mi vida fui muy económico, siempre amontoné el dinero, pues a toda costa quería tener algo propio. Y finalmente lo logré. Compré la finca de un consorcio de Hamburgo, una cuestión de acciones. Entonces empecé y trabajé 10 años. Él ya preparó el agua. Ahora ustedes pueden bañarse. Cuando llegaron mis hijos les dije, ahora sigan ustedes. Y además empezamos con un mozo y ahora tenemos 2000 hombres. Todos viven con nosotros, se alimentan todos aquí de la tierra. Y esto será un problema para mis hijos. Aquí las familias tienen muchos hijos. Ni piensan en la planificación familiar.
Apenas cumplen 14, 16 años y ya piensan en casarse. Entonces, tienen mucho tiempo para tener hijos, por supuesto. ¿Cuántas familias tenés planificando en la Constancia? Son muy pocos. ¿Como cuántos? Como 10, ¿no? 10 familias de 200 son 5%. Porque hay 3 operadas, son 4 operadas. ¿4 operadas? Sí, son 4. ¿Y hombres operados? No. Empiezan con 16 años, hasta cumplir 40 son entonces 10 hijos. ¿10 hijos? 10 a 12 hijos puede tener una mujer. Yo no sé qué es lo que haremos dentro de 20 años. Las fincas cafetaleras que de la región hay muchas con nombres de ciudades y regiones alemanas como Westfalia, Bremen y otras que existen en esta zona. Además de que la raza pues sufrió una mezcla, porque dentro de los indígenas se ve gente con rasgos de ojos claros, cabellos rubios, que son puramente descendencia alemana. Además, la gente considera que en cierta forma fue negativo el hecho de que ellos vinieron y dejaron hijos por todas partes y sin ningún medio de vida. Los alemanes que vinieron a vivir, a radicar aquí, y sí tuvieron relaciones, ¿verdad?, con inditas. Estuvo aquí don Max Kirin, alemán. Y él fue casado con doña Matilde. Era doña Matilde, parece que era hija de alemán, ¿sí?, con indita. Y esa fue su esposa, Matilde de Kirin. Sí, casado, sí. Todavía vive la señora. Max Kurin Burka es en el medio, es mi esposo. Ese es Freddy, que vive todavía. Aquí podemos ver a Freddy. Aquí Annelise y Herbert se murieron de cáncer. Herbert lo tenía en los huesos. Era muy inteligente, le gustaban mucho los indios. Por eso fue por largo tiempo director del Festival Folclórico. Director por la Festival Folclórico. También Annelise murió de cáncer hace 4 años. Esa soy yo y mi padre en Heidelberg, cuando tenía 21 años de edad. Este Cristo está hecho por los indios. No es perfecto, por supuesto, pero es muy bonito, chapeado en oro. Es una pieza muy antigua. Estos son libros antiguos, los traje del club alemán. Los alemanes en el mundo. Mire, Hitler. Ah, el hombre famoso. Lástima. Ha sufrido mucho el pobre hombre, ¿no? No le eché azúcar. Aquí están Matilde y Max Quirin partiendo hacia la finca. Yo soy la que está sentada en la mula. Sírvase café, por favor. Aquí está la finca Esmeralda. Ahí estamos Max y yo. Mire las montañas tan altas. Eso es la familia Quirin, los propietarios de Coyote, Esmeralda y El Salto. Nosotros tuvimos 3 fincas de café.
Ahí estoy yo en la primera comunión de Annelies y Helbert, mi padre, mi esposo. Mi hermano Willy se casó con una americana loca que se inyectaba. Una mujer muy bonita, maravillosa, alta. Pero ella amaba a los hombres, a todos los hombres. Una mujer bonita, pero también una mujer horrible. Y mi hermano se casó con ella, y ella no quería a mi hermano, porque él era blanco y rubio y tenía ojos azules. A ella le gustaba la gente negra, esos negros. Ella amaba a los negros fuertes. Y quería dinero y más dinero, solamente para divertirse. Y sabe, después él se suicidó, así, con la pistola aquí. Yo lo vi, pues estuve allí. Pues así es la vida. Primero vino el padre de mi abuela, Erwin Paul Düsseldorf. Hizo muchos diferentes negocios. También compró muchas fincas, trabajó con café. Después, quizás en 1910, vino mi abuelo Max Quirin para trabajar con él. Entonces nosotros hacemos casi lo mismo que nuestro abuelo y bisabuelo. Y eso es bonito. Tenemos a gente diferente. Los que tienen familia y una casa se llaman colonos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos 50 colonos y trabajan todo el año en la finca. Para sembrar el maíz solo necesitan más o menos 2 meses. Les damos un pedacito de tierra para sembrar el maíz, pero no les pertenece a ellos. Und sie haben seine eigene Religion und sie denken sehr oft an man muss den Boden pflanzen. Tienen su religión propia y piensan frecuentemente en sembrar la tierra. Pero el tiempo y la tierra que necesitan para producir un quintal de maíz son muy caros. Pero es como una tradición y no se les puede quitar. Ellos no quieren cambiar sus costumbres, sus conocimientos, de lo que platican. Y ellos mismos dependen de nosotros. Thank you.
Firma Agro Comercial es mittlerweile una firma de 50 Jahre tätig ist im Kaffeeexport. La empresa Agrocomercial ya lleva más de 50 años realizando la exportación de café. En la actualidad, exportamos unos 500.000 sacos de café, es decir, aproximadamente el 20% de la producción nacional. Y es probable que con eso el volumen de exportación ya encontró su límite. Guatemala produce alrededor de 4 millones de sacos para el exterior. Guatemala siempre fue un país muy interesante para los inmigrantes alemanes. La disciplina alemana, la tenacidad alemana, la lealtad alemana vinculada con la vida relativamente suelta y amistosa de Guatemala, aparentemente es una combinación óptima. Eso se nota en toda la colonia alemana que se estableció aquí, gente alegre, feliz y exitosa. In diese Firma bin ich 1973 eingetreten. Entré en esta empresa en 1973 y también tengo intereses personales en ella. Por lo tanto, tengo 22 años de experiencia en automóviles Mercedes-Benz en Guatemala. Nos fue bastante bien y mantenemos nuestra posición. El guatemalteco también es un fanático de los autos. Le gusta comprar coches. Y en el sector de los vehículos industriales, como ya se dijo, en los buses urbanos manejamos el 80% del mercado. Somos muy fuertes en el tráfico de los autobuses extraurbanos. En el fondo, no podemos quejarnos. El negocio anda bastante bien. Guatemala tiene la desventaja, desde el punto de vista político, que es conocido como un país que tiene muchísimos problemas con los derechos humanos. Pero económicamente es muy importante, más importante que cualquier país de Centroamérica. Y por eso nuestras actividades están ubicadas aquí, en Guatemala. En 1972 tuve la oportunidad de venirme a Guatemala y abrimos una empresa de textiles. En realidad no ha sido muy difícil para la gente que tuvo una buena formación técnica especializada, pues lo más importante fue mostrarle a la gente las bases de cómo trabajar en la industria y organizar bien desde el inicio las empresas. También me fijé que mi gente esté contenta, dentro de lo posible, y de lo que se les puede pagar, por supuesto. Por eso tampoco nunca tuve problemas muy serios con sindicatos, que siempre intentan meterse en las empresas. Yo hice más o menos un pacto con la gente, para que vean que la empresa trabaja para ellos, y ellos se conforman con menos de lo que ganaría un alemán. Eso es cardamomo. Por toneladas están separando lo que no sirve. Mire la rapidez con que lo hacen. Es la peor calidad que recojo. Es más barato, por supuesto. Son 5 calidades diferentes. Es bastante trabajo, ¿no? Eso ya está sin cáscara y vale mucho. Es lo más caro. Estoy esperando.
Eso es interesante. Es mi padre con sus empleados alemanes. Mi padre trajo a señores alemanes para la administración de cada finca. Mi padre solamente visitaba cada finca una vez al mes, dado que se quedaba en la selva preparando el terreno para nuevas fincas. Taló estas selvas gigantescas y plantó café arábico. Los alemanes despontaron toda la jungla, ¿no? Trabajaron muchísimo, ¿verdad? Pero sabe usted, Dios ve todo lo que hacemos. Hace mucho tiempo la tierra estaba como baldío, ¿verdad? Cualquier gente, sea de por ahí lejos, venía a trabajar aquí a hacer milpas. Era pues como baldío, ¿verdad? No tenía dueño cuando vinieron los alemanes. Cuando vino Zapper, según pues nos cuentan que él es el que vino primero a luchar esa tierra. Y gente que estaba adentro en el terreno, pues entonces sí los obligaba, pues ya quedaron como mozos. Mi abuelita es don Ricardo. ¿De Beg? Don Ricardo Tres. Es alemán. La mamá, el papá de mi mamá. El papá de mi mamá es un alemán. Pero mi mamá, lo que estoy diciendo, no puede platicar. Ah, sí, sí. Es muy, muy anciano. Como que tiene la edad de 120. 120 o 110, una cosa así. 125. Sí. Ah. Que tiene bastante edad, sí, sí. Es muy, muy anciano. Ah, bueno, ustedes son alemanes. Yo creo que los alemanes, ellos trajeron el café, ellos trajeron el cacao, ellos trajeron la pimienta. No, la, el cardamomo. ¿Qué es el? Cardamomo. Cardamomo también. Eso es lo que ellos trajeron. Todas las siembras de aquí, pues, son por los alemanes. No hay otro pueblo que se metió, sino que solo alemanes. Ellos son los que mandaban, Secoyou, Chacán, Secolapec, Cecis y Cojaj. Ellos son los que en las manos de ellos estábamos nosotros. De las memorias de David Zappa, 1898.
Recién hace pocos años, el gobierno guatemalteco expropió la tierra, que estaba poblada solamente por indios, y la vendió para su plantación. Mis terrenos de Campur abarcaron una superficie de más de 600 caballerías, y en todo ese inmenso terreno vivían dispersas más de 1.600 familias indias. La gente que vivía lejos del centro de la plantación tenía que caminar horas para llegar a su lugar de trabajo. Por supuesto que no era fácil juntar a los trabajadores. Constantemente había que mandar a comisiones para recoger a los atrasados. Das, was ich gelesen habe aus den Memoiren von meinem Onkel David Zappa. Según lo que leí en las memorias de mi tío David Zappa, y por supuesto también de lo que escribió Carl Zappa, no era fácil convertir la selva en una finca cafetalera. Además, el hecho de enseñar a los indios a trabajar por recompensa fue una cosa rara, una novedad para la gente de aquel entonces. War schon eine komische Sache, eine Neuheit für die Leute, die damals da lebten. Mein Großvater hat sehr viel. Mi abuelo adquirió mucha tierra. Creo que fue el alemán más grande, o más bien lo fue, el propietario más grande de plantaciones de café en Alta Verapaz. Y llevó adelante a toda la economía nacional. Alta Verapaz und hat für die ganze Wirtschaft sehr viel gemacht, nicht? Es gibt hier die alten deutschen Familien, wo zum Beispiel Dröges zuhören, nicht? Aquí viven las viejas familias alemanas, como por ejemplo la familia Dröge y también la mía. No obstante, no soy tan rico. Además, en aquel entonces existían las grandes empresas alemanas como Schlumbach. En Hamburgo estaban los Schlumbach Thieme y aquí los Schlumbach Zappa. Y los más grandes eran los Nottebohm. ¿Escucharon de ellos? Siguen siendo los más grandes. Ellos se ramificaron. Ya no se llaman todos Nottebohm. Pero es gente muy cumplida y reconocida, aún hoy en día. El enviado del Imperio Alemán, Federico Carlos de Eckert, anota en el año 1904. El Reich Alemán y las sociedades agrícolas de Hamburgo ubicadas en Guatemala invierten más de 200 millones de marcos en Guatemala. Los terrenos más fértiles, los trenes, las plantas eléctricas y las compañías de teléfonos pertenecen a empresas alemanas. En 1897 produjeron 3/5 partes del café y las casas de comercio Gerlach, Zappa y Nottebohm con sus sucursales monopolizaban bastante el comercio. Según esto, los alemanes juegan el papel más importante en la vida económica y financiera del país. Un papel que hasta ahora ni los comerciantes norteamericanos les han podido quitar. Es gab damals keine Zölle, es gab keine Pässe. En aquel entonces no había aduanas ni pasaportes. Sin problema se podía tomar un barco para venir a Guatemala. Nach Guatemala zu kommen, hat man ein ziemlich deutsches Leben in Cobán geführt. Ellos llevaron una vida bastante alemana. Incluso mi tío abuelo tuvo una pequeña orquesta. Y mi abuelo, en 1888, junto al señor Heinrich Düsseldorf, fundó el Club Alemán. Según lo que leí, fueron tiempos espléndidos. Und es müssen so viel ich noch lese. Ah, schöne Zeiten gewesen sein. Musik.
¿Dónde está eso? Pues tengo una foto del club alemán de Kobán cuando tenía su 50º aniversario. Mire, están todos los alemanes. Fue una fiesta muy linda que duró 5 días. Unser Club war natürlich sehr konservativ. Die meisten waren kaum aus guten Familien und so. Por supuesto, nuestro club era muy conservador. La mayoría de sus miembros venían de buenas familias. A los socialistas les encontrábamos horribles. En nuestro club tuvimos un busto del emperador Guillermo II, nuestro último Kaiser. No obstante que ya había pasado mucho tiempo, él siempre estaba allá y le usábamos como colgador de ropa. Cuando jugábamos a los bolos o algo así, poníamos nuestros sombreros y todo encima. En el fondo, nadie sabía quién representaba el busto. Y de repente, un alemán, seguramente un socialdemócrata, solicitó la desaparición del Kaiser porque era una vergüenza tenerlo todavía en el club. Entonces empezamos a amar a ese Kaiser. Yo dije, hombre, da totalmente igual si está allí o no, ¿para qué sacarlo? Tampoco hubo una pelea, pero lo defendimos hasta que de repente desapareció. Alguien lo sacó. Pero la gente era muy alemana y nacionalista. Aquí fuera de la patria uno se vuelve así. Ese es mi esposo, típico, con su casco colonial. Aquí también se ve muy típico. Bueno, la historia empezó con una gran amistad entre mi esposo y mi cuñado. Y además fue algo como una aventura, un amor a primera vista, y todas esas tonterías que solo existen en las novelas. Él me dijo, tienes que decidirte rápido, rápido. En San Vicente empieza la cosecha del café y tengo que estar de regreso. Entonces nos comprometimos en julio, nos casamos en agosto y en septiembre nos fuimos. No fue posible hacerlo más rápido. Eso fue en 1936. Él se casó en Alemania y yo también me había casado allá. Y vinimos con nuestras jóvenes esposas en el barco de Hapag llamado Caribia. Fue un viaje muy agradable y allí lo conocí. Fueron 4 semanas largas, horrible. Los barcos son algo terrible. Hicimos escala en puertos sudamericanos, después hop hop fuimos a la capital para saludar a los amigos y seguimos 6 horas por la selva hasta la casa. Llegamos totalmente sudados y cansados, por supuesto. Había que quitarse las botas de montar y de ahí empezó la vida. Eso era San Vicente en el norte de Alta Verapaz. Era nuestra finca de café. Hacía frío y era húmedo, es decir, no tenía muy buen clima. Teníamos entre 80 y 120 personas, vivían en la finca, tenían su propio pedazo de tierra para cultivar y además trabajaban para nosotros por un sueldo
que, puedo decirlo francamente, era miserable. Además estaban los voluntarios, que uno alquilaba cuando el trabajo era tanto que se necesitaba ayuda para, por ejemplo, la cosecha de café. Durante la cosecha tenía siempre unos 100 indios en mi finca. Teníamos nuestros contratistas que daban pequeños adelantos a los indios y los anotaban. Pero como los indios no sabían leer, los engañaban con frecuencia. No obstante, como ya dije, nunca tuve dificultades con la gente. Nunca las había. Recibían su sueldo, cortaban su café y trabajaban bien. Ich habe gefunden, dass die Indianer also fabelhafte Arbeiter sind. Wenn man sie richtig versteht. Me di cuenta de que los indios son trabajadores magníficos, si se los entiende bien. Es decir, si se llega en cierta manera a una relación personal y se les hace creer que uno también está trabajando. Pues nadie de nosotros puede trabajar tanto como un indio. Nadie sabe manejar el machete así. Pero no me quedo elegantemente parado y me fumo un cigarrillo, no. Eso es un error. Hay que acompañarlos y decirles ahora esto y esto. Entonces los indios quedan agradecidos y hasta se divierten. Les gusta que uno los acompañe y pueden lograr 3 veces más de lo normal. Lo mejor es trabajar solamente con unas 10 o 15 personas. Es increíble cómo pueden trabajar cuando uno está a su lado. Y con eso se pueden lograr cosas enormes aquí, pues con el mismo dinero se hace el triple y además uno es bien visto. Es decir, no hay que gritarles, ellos se ponen a trabajar solos, quieren mostrarte todo lo que saben hacer. Toda mi vida me gustó trabajar con indios. En 1933, el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, decreta la llamada Ley contra la Vagancia. Los indios sin tierra y sin trabajo están forzados por decreto a trabajar gratis 150 días al año en las fincas de café y en la construcción de caminos. La ley la elabora Erwin Paul Dieseldorf, propietario de 2.200 caballerías de tierra en Alta Verapaz. Él adapta para Ubico la ley de esclavitud de África Alemana Suroeste. El general Ubico consta, el indio significa riqueza cuando se sabe explotarlo, pero es un obstáculo para el desarrollo si no se sabe manejarlo. Ubico. Se hizo regalar discos con música militar de Hitler. Una vez, con el barco Emden, vino hasta aquí una delegación militar y marchó por las calles de la ciudad de Guatemala. Guatemala.
Fue un gran despliegue y una fiesta enorme. Por supuesto, nos fuimos todos a la capital para ver a la gente de la Enden y para hablar con ellos. Después marcharon desde la Avenida Reforma por toda la ciudad de Guatemala. Había un loco entusiasmo entre los guatemaltecos. Y después, tres o cuatro de estos marineros de la Enden fueron de una finca a la otra. A nosotros también nos visitaron y los festejamos. Fue increíble. Pero eso fue en los tiempos buenos de Hitler, cuando todo marchaba maravillosamente. No había desocupados y todo estaba en orden. Precisamente ahora, cuando leo las cartas de mis padres, entiendo lo que sufrieron entre ambas guerras mundiales. Por eso un Hitler tenía que llegar para levantar por lo menos algo. Hoy se censura todo y se dice que aquello fue una gran tontería o algo así. Pero si él no hubiera llegado, todo estaría roto. Lo que hizo entonces fue grandioso. En muy poco tiempo Alemania floreció. Pero la mayoría de la gente se olvidó de eso completamente. Ya entonces teníamos una radio y por supuesto que siempre escuchábamos la frecuencia alemana. Una vez encontramos a todos nuestros indios arrodillados con las manos juntas en el pasillo. Les pregunté, ¿qué están haciendo? Y me respondieron, es una misa y queremos participar. Habían confundido un discurso del ministro de propaganda Goebbels con una misa. Por supuesto que me maté de risa, pero así fue. Al poco tiempo descubrimos que los indios, y sobre todo los niños, tenían manchas blancas en la cara a causa de los cientos de lombrices que tenían. No era que tuvieran hambre, sino que estaban alimentados erróneamente. Yo dije, tendrán que comer más proteínas. Y entonces empezamos con la ganadería. Teníamos para ellos una galera muy grande, sin paredes, en la que se echaban a dormir sobre algún saco. Como tenían la maldita costumbre de platicar en la noche, me quejé fuerte y les dije, escuchen hombres, la noche es para dormir y no para conversar. Entonces, suprimimos eso. Cuando algún trabajador no trabaja bien, pues levanta la mano, pega. Pero por nosotros, por miedo,
no queremos que no, algo nos hace, entonces hacemos bien el trabajo. Entramos a la hora, salimos a la hora, porque ellos son muy, 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 como dijera yo, muy, muy estrictos. Wir Deutschen, die standen auf dem Standpunkt, dass es auch Menschen sind. Nosotros, los alemanes, tuvimos el punto de vista de que los indios también son seres humanos. Los españoles siempre dijeron que no lo eran, pero pronto la iglesia descubrió con certeza que eran seres humanos. Al inicio los españoles dijeron que eran iguales a los negros, es decir, no seres humanos, sino medio animales. Pero después encontraron por allí restos culturales y entonces se dijeron que esa opinión no valía. Los indígenas fueron reconocidos como seres humanos por Fray Bartolomé de las Casas, igual que lo hicimos nosotros, pero siempre fueron maltratados por los españoles, o sea, mantenidos muy abajo. No obstante, existen otras razones del por qué no quieren superarse. Pues no son occidentales. No llegamos tan fácilmente a su manera de pensar. En el nombre de nuestros antepasados, para la fuerza, para la existencia de nuestro futuro, pedimos pues en esta mañana que se nos escuche, te damos gracias, porque fuimos formados 2 y 3 veces en nuestra existencia y todavía vivimos, estamos en pie. El enemigo nos persigue, nos ha abatido nuestra vida, nos ha confundido en la oscuridad como los muertos para siempre. Nuestro espíritu desfallece, nuestro corazón salta en nuestro pecho. Pero nos has escuchado, oh Vitor Chapol de Peu Cutumats. A los 4 puntos cardinales, a la salida del sol, a la caída del sol, al norte y al sur, te pedimos, Señor, que nos escuches. Danos paz, danos tranquilidad, oh corazón del cielo, oh corazón de la tierra, porque venimos a estos nuestros ancestros para pedirte la paz, la realidad, la gracia, la escucha nuestros clamores. Es la película La Ley del Monte. Bienvenidos amigos de Vicente Fernández, la buena película de acción para todos, La Ley del Monte. Bienvenido a Vicente Lugares para Mi suegro llegó en 1905, yo llegué recién en el 1962. Esto es directamente al lado de la finca, se está construyendo una piscina. Tuvimos 300 trabajadores en la finca. En algunas familias trabaja el hijo también o alguien más. Se puede decir que eran unas 250 familias en total, pero también eran 3 fincas, ¿no?
sind aber auch drei Finkers gewesen. Esto es el pie del salto de agua, donde siempre íbamos a nadar. Ahí también mis hijos aprendieron a nadar allí. Aquí están mis hijos con un pequeño jeep, al que se subían con todos los niños, paseándose por la finca. Yo quería que mis hijos sintieran amor hacia el campo. Entonces abrí una escuela y también recogí a los niños indios. Así se formó un grupo bastante grande. Con los niños indios también hice la primera comunión y los hice cantar. Gloria a Dios, Jesús guíanos, toma mis manos. En la iglesia cantaban todo en alemán, los niños indios juntos con mis hijos. Los niños indios también tenían que cantar el himno alemán, Unidad, Justicia y Libertad. Fue maravilloso, yo lo encontré magnífico. Los indianos tenían que cantar el himno alemán, Unidad, Justicia y Libertad. Y fue maravilloso, yo lo encontré magnífico. Die Schule war immer schön, also da waren Drögues, da kamen Deutsche und haben. La escuela siempre fue muy bonita. Vinieron los Drögues y otros alemanes. Miraron todo y lo encontraron todo muy hermoso. A mis hijos esto no les gustó mucho, pero la mamá fue muy estricta. No sé si es correcto ser estricto, pues me di cuenta que a mi hija mayor la llegó un temblor en la mano, algo así como un nerviosismo, un miedo hacia la madre. Pero lo hice porque los amaba y quería que salieran adelante. Ich habe das aber nicht gemacht, dass ich diese nicht geliebt habe. Ich wollte, dass was aus ihnen wird. Ah, sehen Sie mal, das ist interessant. Mire, eso es interesante. Estos de aquí son los dos niños de una madre india. En el fondo ambos son bastante bonitos. Y sobre todo son absolutamente inteligentes. Esa india es la madre de este niño. Después mi hijo se separó de ella y se casó con una guatemalteca, educada y estudiada. Es arquitecta. Entonces nosotros tenemos, primero, una mezcla de alemanes con indios y, segundo, una mezcla de alemanes con guatemaltecos. Y ahora está creciendo mucha hierba mezclada. Aquí está mi esposo con sus dos hijos. Y eso no funcionó tan bien. Uno quería esto y el otro aquello y se pelearon. Finalmente mi esposo, que tenía entonces 80 años, dijo, me voy para otro lugar, comienzo una vez más una finca. Entonces nuestros hijos se consiguieron otro terreno más y también fundaron nuevas fincas. Yo siempre les digo, párenlo por fin y trabajen las tierras que tenemos. Realmente ya tenemos suficiente. Y en el Store tienen su casa de campo para vacaciones. Y hoy en día pasan muchas cosas entretenidas en el Valle del Polochic. Tenemos, cultivamos unas 25 caballerías. Digamos que es grande para las proporciones europeas y las de este país. Hay fincas más grandes, pero nosotros las cultivamos al 100% y tenemos 200 trabajadores. 200 familias que viven de eso también. Como dije, tenemos 200 trabajadores, 200 familias. Hace 6-10 años fue horrible acá. Se podía comprar muy barato el terreno del gobierno. Había que pagar la agrimensura, no más. La tierra fue gratuita. El gobierno tuvo interés que la gente trabajara, empezara a hacer fincas y a construir caminos. Entonces fueron militares. Había un gobierno militar. Cuando se pobló toda esa región, la transversal del norte, etc. Pero hay fincas grandes, terratenientes, que ni trabajan la tierra y simplemente la dejan sin producir.
Großbesitzer, die sogar die, das, die, das, das Land überhaupt nicht bearbeiten, ja? Das ist einfach nur brachlich. Allmählich sind da, weil da keiner wohnte, die anderen Indianer reingegangen. Nadie vivía ahí y poco a poco entraron los indios. Al principio desmontaron pedazos pequeños y después más grandes. Empezaron igual que nosotros y nacieron niños ahí. Y yo digo, Dios mío. Y lo grave es que llegaron ladinos, midieron la tierra y les dijeron, fuera con ustedes, vamos a meter ganado adentro. Sí, entonces los indios, los verdaderos indios, se sublevaron. Llegó el ejército y simplemente les disparó. Han sido circunstancias terribles, tremendamente terribles. Durante un tiempo hubo una verdadera matanza, horrible. El semanario alemán Der Spiegel escribe: la protesta lleva a 700 indios quechís a la plaza del ayuntamiento de Panzós en el departamento Alta Verapaz. Es una protesta contra los terratenientes y militares corruptos, los cuales se apropian de los terrenos que llegaron a tener mucho valor por el petróleo y los hallazgos de níquel. Luego expulsan a los indígenas en forma brutal. Los quechís quieren manifestar pacíficamente, quieren negociar pacíficamente con el alcalde. Mujeres y niños participan en la marcha. Soldados disparan a la multitud. 114 hombres, mujeres y niños mueren este 20 de mayo de 1978. El ministro de Defensa, general Otto Spiegeler, dice: los indios se hicieron instigar por guerrilleros y sacerdotes. Con la matanza de Panzós, comienza para los indios de Guatemala la era de masacres, escribe el periódico francés Le Monde. La gente simplemente fue asesinada. Nadie sabía por qué y nadie sabía quién lo había hecho. Y cada semana fue así. Fue una carga muy grande para nosotros. Y por eso compré armas a los militares por $2,000. Al respecto, le puedo decir solamente lo siguiente. Los años 80 fueron bien tristes, aunque no siempre como se comentó en la prensa, la televisión y los periódicos alemanes. También se exageró mucho, pero fue bien desagradable. Tuvimos gobiernos militares. Usted sabe, el comunismo luchó para conquistar los países y, por supuesto, hubo enfrentamientos, porque donde hay presión, se produce contrapresión y no se sabe a certeza a quién hacer responsable de las cosas. En el exterior siempre se lo muestra muy feo, pero aquí realmente hubo cosas difíciles. La guerrilla no proyectó solo su sistema, su ideología, sino quería el dinero y el poder. En ese tiempo también se fusiló unos 6 empresarios de textiles. Prácticamente era un juego lo que uno vivía entonces.
un gamble, was man durchgegangen ist in dieser Zeit. Muchos fueron matados. También alemanes. Al embajador alemán se le mató en 1970. Es grave, cuando uno tiene enemigos acá, acá la vida humana no vale nada. Llaman ojo por ojo, águila roja de la justicia, liga para la exterminación de la raza india o la mano blanca. Según la revista Time, solo entre 1978 y 1982 mueren bajo las balas de los escuadrones de la muerte más de 5.000 políticos, sindicalistas y opositores del régimen. 20.000 personas desaparecen sin dejar ni una huella. El vicepresidente guatemalteco Krama dice: en Guatemala no hay presos políticos, solamente asesinatos políticos. Los generales guatemaltecos dicen: para los subversivos solamente tenemos guerra y comandos de fusilamiento. Los militares intentaron evitar que el comunismo se impusiera aquí. Cuba y Nicaragua nos presionaron mucho, y ya se saben las consecuencias. No tiene sentido discutir quién en el fondo tuvo la culpa. Mucha gente tenía miedo, y hubo muchísima fuga de capitales. Nosotros no hicimos fuga de capitales, sino que reinvertimos nuestras ganancias continuamente. Por eso tenemos aquí una empresa que funciona muy bien y también somos una buena representación de la Mercedes-Benz. Kontinuierlich reinvestiert und deshalb haben wir hier eine sehr gesunde Anlage stehen und sind auch eine gute Vertretung für Mercedes-Benz. Der amerikanische Markt hat versucht. El mercado norteamericano, ciertas organizaciones americanas intentaron bloquear la exportación de café de Guatemala, pero el café es un producto relativamente neutral. Una vez que el café esté en un almacén europeo, nadie puede constatar de dónde vino. Por eso nunca se sintió muy fuerte el boicot en Guatemala. Además, y hay que decirlo, Guatemala tiene una calidad de café que es muy codiciada, lo cual nos abrió el mercado mundial relativamente rápido. En realidad nosotros, nuestros clientes en Alemania, la mayoría son bastante exigentes y les gusta tomar buen café. En mente solo tengo, digamos, unas casas como Chivo, Darbo, digamos, Rotfos. Son casas muy, bastante exigentes en la calidad. El que le tengo que poner mayor atención en la mesa es a este, que es el café ya de exportación. Por la represión, nosotros nos pasamos aquí en esta aldea. Ya pasamos los
viéndolos muertos bastante. Así como yo, pues, que mi mamá lo balearon los ejércitos, lo cuchillaron en el año 1983, el 7 de noviembre, dejaron muerto, acuchillado y baleado también. Y yo no fui a enterar a mi mamá porque tengo miedo, y a los 4 o 5 días fui a ver, ya solo otro pedazo, los perros lo comieron. Entonces eso nos da un dolor, pues, una tristeza. Por ejemplo, nuestros mártires, pues, los cruces que están aquí, estos ya lo vimos, pues, que fueron baleados y cuchillados, lo dejaron. Estamos viendo, no hay libertad en Guatemala, hay masacres. Porque estamos viendo en los años 81, 87, esa es la gran ofensiva que vinieron a hacer aquí. Vinieron los helicópteros, tiraron una seña aquí dentro de las casas y después bombardearon. Bastantes bombas estallaron aquí en esta aldea. Pues ojalá, pues, de que todo el pueblo se levanta, entonces, para que vamos a vivir en paz. Porque los ejércitos son nuestros hermanos mismos, somos familiar con ellos, son guatemaltecos, pero ¿qué pasa? Mismo ellos lo matan, su pueblo. Entonces el pensamiento del pueblo aquí es vivir aquí sin gobierno. El discurso del licenciado Ramiro Pedro Carrio, presidente constitucional de la República. Excelentísimo señor vicepresidente de la República, señores ministros de Estado, para nadie es un secreto la dolorosa realidad nacional. La pobreza asola a nuestra patria en todos los campos y tiene relación con todos los males sociales. Somos analfabetos porque somos pobres. Somos desnutridos porque somos pobres. Somos un pueblo atrasado porque somos pobres. Y también somos pobres porque somos pobres. Este gobierno se tiene que basar en la lucha porque se respeten los derechos humanos, que es el reto de América Latina, no solo de Guatemala. Destinada a mantener la soberanía y el honor de la nación. La integridad de su territorio y la paz en la República, único e indivisible. Para estar dispuesto a soportar ciertos tiempos que vivíamos acá, hay que amar mucho a un país. Pasaron estos tiempos y nos estamos concentrando en construir una democracia ordenada en Guatemala. No siempre es fácil. Estas cosas hay que elaborarlas con muchísima paciencia. Pero creo que estamos en buen camino. Müssen die erarbeitet werden. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Wege sind. Guatemala hat ein Problem. Sie wissen, 10,5 Millionen Einwohner, davon sind 6 Millionen
Usted sabe que Guatemala tiene un problema. 10,5 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son indios. Los indios son muy ordenados, muy trabajadores, pero hay muchos que no hablan español. Muchas veces se dice que no se quiere integrar al indio a la sociedad, pero eso no es verdad para nada. Se hicieron muchísimos esfuerzos, pero el indio es un hombre que tiene su propia cultura y su propio idioma, sus propios vestidos. Entonces, si no lo quiere, no es tan fácil de integrar a semejante hombre. Wenn der Indianer nicht von uns bekehrt werden will. Si el indio no quiere ser convertido por nosotros, si no quiere mandar a sus hijos al colegio, y si después viene cualquier grupo interesado y dice, ni se les permite a los niños ir a la escuela, entonces no es el guatemalteco, sino el indio el que no quiere. Der Guatemalteke, sondern der Indianer möchte das nicht. Ahora, la reorganización del gobierno militar, la implantación de un sistema democrático, no se puede hacer tan rápido. Y menos si llega la gente y critica un montón. Creo que ahora no se debería exagerar demasiado e introducir de la noche a la mañana todos los derechos humanos y todas las facilidades y libertades que en los países desarrollados tardaron mucho tiempo en producirse. La gente no entiende tan fácilmente cómo manejarse con estos derechos y no sabe que están vinculados a obligaciones. Por eso, la integración de esta gente debería realizarse primero con educación, dándole a la gente la oportunidad de ver qué cosas pueden suceder mejor si trabajan, en vez de retirarse a las montañas o no mandar los niños a la escuela. Es que el indito completamente se ha modificado en su sistema. Ellos lo que quieren es mandar. Y entonces quieren llegar a apropiarse de las fincas, ¿verdad? Aquí hace poquito parece que ayer mataron unos dos muchachos inditos por aquí. Pues insolentes, indudablemente. Llegó el administrador, dice, y lo demás no sé, solo aparecieron muertos ahí, nos vinieron a contar, ¿verdad? Ni sabemos quiénes son, pero sí han tenido problemas ellos, ¿verdad? Nosotros fuimos de los primeros que tuvimos dificultades, pues los indios me atacaron personalmente con el cuchillo y el hacha. Und das ist nämlich das Hetzen der Menschen gewesen. Es ist immer Neid. Pues fue una campaña difamatoria. Siempre existe envidia y eso es muy malo para los indios. La propiedad no se la robó de cierta manera, se la compró. Es decir, es realmente propiedad. Si fuese tierra robada sería otra cosa. Existe esa organización de indígenas. Quieren que los indígenas obtengan la tierra. Dicen que antes de 1500, y antes que llegaran los españoles, todo era de los mayas, que los españoles se lo quitaron, que todo pertenecía a ellos. Por eso quieren tener un pedazo de tierra pequeño, pero eso no es posible. Y se han metido en el reino.
Simplemente se sentaron en el medio. Les dije que eso no era posible. Entonces me atacaron y me dijeron que debería quedarme tranquila y volver a mi país, que no debería opinar nada aquí, etc. Y eso lo hice la misma gente que en la escuela tenía entre mi falda, a la que le di aceite de hígado de bacalao y leche y comida. La gente a la que lavé y peiné e hice todo y que hasta personalmente les quité los piojos. Mi cuñada dijo frecuentemente, ten cuidado, el indio es falso. Y lamentablemente tengo que decir que tenía razón. En nuestro pueblo, pues en la historia de nuestro pueblo, también nosotros tenemos la culpa, ¿no? Como iglesia. Los alemanes le quitaron a la gente, le quitaron su tierra, la iglesia les quitó sus ritos, les quitó su cultura, les quitó su historia, ¿verdad? Porque les vino a imponer un rito que ellos no entendían, una lengua que no entendían, ¿verdad? Y entonces yo pienso de que todos somos culpables en este pecado, ¿verdad? Entonces ahora yo siento que tenemos la obligación, el deber moral, ¿verdad? De devolverle a la gente su historia, de devolverle su cultura, de devolverle sus ritos, y si algún día fuera posible, devolverle también su tierra, pues, si estas tierras eran de ellos, ¿verdad? Si estas tierras no eran de los alemanes, no eran de los españoles, los que ahora viven aquí, ¿verdad? Es una palabra fea, ¿verdad? Pero a mí me gusta decirla porque Jesús muchas veces la dijo, ¿verdad? Tan malditos son los papás como también son los herederos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo pienso de que aquí en Tucurú ha habido algún cambio, pero no ha sido un cambio por la generosidad de los finqueros, ¿verdad? Ha sido un cambio por la lucha de los campesinos, por ejemplo, ¿verdad? Porque han peleado, porque se han organizado, ¿verdad? Vamos pasando, nos dan permiso. Este día
no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Este día no es de fiesta. Este día no es de fiesta. Este día no es de fiesta. El trabajador exige a diario democracia, mejor salario. Miren, en una democracia hay que tener fuerzas del orden. Y esas fuerzas del orden son la policía. Aquí no tenemos policía. La policía aquí no es profesional. Es gente que le ponen uniforme y la mandan a hacer de policía. En 1986, el gobierno alemán empezó con una formación policial para ayudar al desarrollo. La formación policial era una cosa buena, y si hubieran seguido, hoy en día Guatemala estaría mucho mejor. Ahora en la democracia, como no tenemos policía, frecuentemente el gobierno tiene que recurrir al ejército. Pero según la opinión internacional, los militares deben quedarse en sus cuarteles porque en el pasado violaron los derechos humanos. Y eso es uno de los problemas más grandes de Guatemala, pues si en una democracia no hay fuerzas del orden, entonces surge el caos. Las soluciones muy simples que la gente tiene aquí para los problemas con frecuencia son mucho más sanas que las soluciones complicadas del mundo civilizado. Und der Druck, der momentan ausgeübt wird, damit das schnell geschieht. Y la presión que por ahora se ejerce para que rápidamente las cosas se vuelvan europeas o americanas nos confunde mucho. Creo que esas son cosas que tienen que ir despacio. Das sind Sachen, glaube ich, wo es langsam gehen muss. Una democracia donde se mete mucha gente siempre anda mal. Así, este país nunca será algo. Sería mejor si simplemente fuese una dictadura. Una dictadura de derecha, no de izquierda. Una mano dura para que se haga todo como se dice y no que cada cual haga lo que le da la gana. En el año 1934, el comerciante alemán Wilhelm Lottmann escribe a Friedrich Koepper en Bremen. El gobierno del actual presidente Ubico acabó con muchos males. Recién cuando volvió de su viaje de inspección, le recibieron como un triunfador que volvía de una guerra victoriosa. Nuestros empleados estuvieron parados en la puerta y escucharon la bulla. Uno preguntó, ¿para qué hacen todo eso? Y Daniel contestó, por miedo. Y eso es totalmente correcto, así tiene que ser.
Sin miedo a las autoridades no se puede mantener ningún orden. Así es en todo el mundo. Hoy en día, cada persona hace lo que quiere. No se castiga a las personas malas, no se hace nada. Por eso nadie tiene miedo. En cambio, antes sí que tenían miedo. Con el presidente Ubico, oh, se sentía mucha seguridad. Y los ladrones y asesinos tenían miedo. Hoy en día no es así. Las leyes cambiaron. Mal para nosotros, por supuesto, pero es así. Tengo que decir que yo viví toda mi juventud bajo Ubico y me fue muy bien. Bajo Ubico regía el orden y la disciplina. Realmente eso se puede decir. Cuando alguien abría la boca y hablaba contra él, desaparecía inmediatamente. En 1933, el periódico alemán para Guatemala informa. En el desfile participaron compañías voluntarias de las diferentes comunidades en sus uniformes indios, que trajeron color a la sección sin que por eso sufriera la impresión de una postura cuadrada rigurosamente militar. Especialmente impresionante fue el despliegue de las 50 motocicletas de la marca Sachs, como también el número impresionante de 19 vehículos de la Mercedes-Benz, que entregaron las empresas alemanas Töpke y Gerlach al gobierno para la motorización de la policía del país. Después siguieron los 51 camisas pardas del barco Caribia de la empresa naviera Hapag. Debió haber sido la primera vez que una formación paramilitar del partido nazi tuvo la oportunidad de rendir saludo a un jefe de Estado extranjero. Sie sind hier vorbei marschiert, die Matrosen mit ihren Mützen und mit Musik. Pasaron por acá, por el Palacio del Presidente, con música y saludaron. Eso fue todo. Pero eso fue durante el régimen de Hitler. Este fue el abuelo de mi esposo, que vino en los años 80 del siglo pasado. La familia de mi esposo tenía la empresa alemana de cables en Berlín y les quitaron todo. Además, el padre estaba en un campo de concentración, porque era judío. Increíble. Aquí deben haberse enterado de lo que ocurría en Alemania. Ustedes son demasiado jóvenes, pero la gente mayor, ellos deben haber sabido bastante bien lo que pasó. Todos a quienes conozco estuvieron completamente de acuerdo con Hitler. Después, cuando la cosa salió mal, se pusieron en contra. Eso es muy fácil. En cambio, yo digo siempre que hay que ser sincero, y en este caso todos estábamos de acuerdo. Mire, tengo 93 años y solo una vez participé en elecciones, y eso fue en un barco. Recuerdo todavía cuando llegamos a Livingston y todos queríamos subirnos al barco. Pero allí estaba el cónsul alemán, quien para evitar perturbadores del orden público no permitió que cualquiera se subiera. Pero los alemanes pudieron subir todos, por supuesto. Pero hubo otros que no eran alemanes, pero que también querían votar por Alemania. Entonces zarpábamos y estuvimos una media hora mar adentro y se votó muy rápidamente. Después recibíamos permiso para tomarnos un trago. Antes no hubo ni una gota. Todos estábamos a favor de Hitler y nadie se opuso, por supuesto, porque mejor hubieran podido quedarse en casa. Juden wurden mit aufs Schiff
También los judíos querían subirse al barco, pero no querían dar un voto en contra, estuvieron 100% a favor. Lo que pasa es que hay judíos y judíos, y pueden ser bien diferentes. Tengo amigos judíos, pero que no son judíos. Desde el punto de vista racial, el judío tiene la siguiente apariencia: el pelo negro, piel morena y no parece germano. Tenemos aquí un montón de judíos alemanes y es gente que tiene dinero. A ellos siempre se les invitó a las fiestas, pero no lograron ser miembros. Y tampoco vinieron a ninguna fiesta. El club alemán se volvió nacionalsocialista. Tuvimos una corporación de mujeres y tuvimos, ¿cómo se llama esto de los varones? Bueno, ellos pertenecieron al partido, algunos se pusieron el emblema detrás del resguardo de su chaqueta, pero otros lo llevaron de frente con gran alegría. Se pusieron las cintas con la cruz gamada y todas estas cuestiones. Mi esposo fue uno que habló mucho. Oh, sí, él amaba a Hitler. Pero hubo algunos, muy pocos, que estuvieron en contra. Casi todos estaban a favor de Hitler. Por Hitler, sí, los alemanes. Fueron los buenos alemanes. El guardia del barrio, el señor Henschke, vivía en la próxima esquina, 12 calle con cuarta avenida, a una cuadra de acá. Siempre se dieron una vuelta por aquí y miraron quién estaba con quién. Si veían el carro de un judío con un no judío a bordo, lo denunciaban en Alemania y así de repente nadie podía relacionarse con nosotros. Yo jugaba a los naipes con damas alemanas y de repente ninguna podía hacer nada conmigo. Se sintieron muy, muy importantes e hicieron muchísima propaganda aquí. Wird im Ausland am sichtbarsten durch den auslandsdeutschen Volksgenossen vertreten und repräsentiert. Haltet als Angehörige des Reiches fest am Deutschtum, der Mutter eures Lebens und eurer Art. Und bekräftigt das, indem ihr ruft, der Führer Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Este es el mundo de la gente. Esta es la señora del mundo de la gente, María de la gente. No, este es Martín Luther, ese. El mundo de la gente es la señora de la gente, mi papá. Este es Beto Wichser. Y este era un comandante que estaba aquí en Panzós antes, comandante local del ejército. Ustedes saben de que ellos querían mandar casi todo el mundo, ¿verdad? Y entonces el gobierno que estaba anteriormente, el general Ubico, decidió la entrada. Ya cuando entró el general Ubico, entonces se alargó la guerra, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial. Esa la vi yo, porque estaba yo de alcalde en este pueblo. Indudablemente sabe usted, cuando la guerra de los alemanes, ¿verdad?, eso fue lo que promovió que salieran del país, ordenados por el gobierno. Se fueron todos.
Entonces el día lunes me dijo don Alfredo Leche. Julio me dijo. Fíjate, me dijo que se van todos mis paisanos. Me dijo. Así le dije yo, ¿por qué? Porque hay una, les hay una recogiendo todos, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque dice que ya estalló la guerra mundial, la segunda guerra mundial, me dijo. Y todos se van para allá, los que no están nacionalizados aquí en Guatemala. Me dijo. Ahora yo pues estoy nacionalizado, me dijo. Me dijo. No me voy, me dijo. Pero pobres, me dijo, porque van a dejar todas sus pertenencias. Pues sí, le dije, ya no regresarán, pues le dije, a saber, me dijo, cómo va a estar eso, me dijo, va a estar duro, me dijo. Bueno, por eso sabía yo, pues, que por, porque había estallado la guerra, se habían ido ellos. Salimos en cuatro grupos en un periodo de dos años. Primero salieron aquellos que llaman nazis. No me podía imaginar por qué me sacaron a mí, pues no fui por nada político, todo me quedó lo mismo. Por supuesto fui pro alemán, lógico, nunca otra cosa y sigo siéndolo, pues soy alemán. Uno no puede cambiarse y ser otro de repente. Man kann sich nicht so umstellen und plötzlich was anderes werden. Realmente con la guerra se acabó casi todo. Todavía hice algunos negocios, pero era demasiado peligroso. También para mis clientes de ultramar, que ya no querían comprar. Ellos eran mucho más cuidadosos que mis clientes acá en Guatemala, a quienes les daba lo mismo que estuviera en la lista negra. A ellos les importaba la calidad y el precio. Si el precio estaba bien, me compraban. Así es acá. Y si el precio es correcto, te compras conmigo. So es das hier. A los alemanes los sacaron los norteamericanos. No, porque el Krieg war. Pues porque había guerra y porque los americanos obligaron a los guatemaltecos de declarar la guerra a Alemania. Un país tan chiquito declarando la guerra a Alemania, una frescura, pues. Y un día vinieron a buscar en la noche a mi esposo. Yo me quedé y él se fue. Nos reencontramos después de 5 años. Harbor to the constant advance of the enemy in Europe, fear gripped the nation. Bueno, yo estaba administrando. Well, I was managing my farm, my coffee farm. For Hugo Draghi, then a young German immigrant, news of this concept for the America first study. Este campo de concentración de los americanos fue horrible, es decir, contra todo derecho humano.
pero teníamos una cancha deportiva, no fue tan grave. Lo único grave fue cuando al final nos dijeron que nos van a llevar a Alemania. Dije que quería volver a Guatemala. Jamás quería ir a Alemania. No tenía ningún sentido. ¿Qué hago en Alemania? Did Marshall believe that was the only way to get Americans back from Nazi Germany and Japan? The answer may still be locked. A mi esposo lo canjearon por americanos presos allá en Alemania. Bueno, y yo mientras tanto ya tenía tres hijos. Ni me avisaron cuando en 1946 nos quitaron la finca. El semanario Der Spiegel escribe: en 1944 ocurre en Guatemala algo que antes se efectuó en México solamente. Un verdadero levantamiento de los indios y mestizos, hasta entonces apáticos, derroca al general Ubico. Después de elecciones libres, el profesor Arévalo toma asiento en el escritorio presidencial, trayendo un caldo de ideas sobre la justicia social. La receta roja: la reforma agraria. El sucesor de Arévalo, Jacobo Arbenz, hijo de un farmacéutico migrante suizo, prosigue la reforma agraria con coraje nuevo. Nacionaliza las fincas de café de los alemanes expulsados de Guatemala durante la guerra y reparte la tierra no trabajada de la propiedad de la United Fruit Company a indios sin tierra. Un régimen de terror más que dudoso, opina el periódico norteamericano San Francisco Examiner. Adenauer, el canciller alemán, dice: las fuerzas comunistas del mundo proceden más y más a actos agresivos. Después de Corea e Indochina, ahora Guatemala es el objetivo de los ataques comunistas. Jacobo Arbenz es el único presidente de Guatemala digno de aprecio, digno del pueblo, porque él quería liberar a su pueblo del hambre, la necesidad, les daba terreno, ofrecía casas y todo, el principio de una nueva Guatemala. Ha dado una ayuda a todo el campesinado. No es un tierrateniente como tenemos ahora, que con la miseria estamos reclamando una tortilla más para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y vuelve otra vez, como ha estado presente con su cuerpo humano. Y los grandes ricos poderosos de este país
fraguaron su derrocamiento y desde el año 54 Guatemala se ha hundido en la extrema pobreza, secuestros y asesinatos. O sea que los derechos humanos en este país no se han respetado. Mientras haya pueblo, habrá revolución. Mientras haya pueblo, habrá revolución. En la montaña, en la montaña. Pueblo sufrido, oprimido. Tenemos un ejército oprimido, depresivo, que mata al pueblo. Ya no queremos muerte, queremos paz, queremos paz, queremos revolución. El único gobierno que nos robó, que dejó las arcas nacionales llenas de dinero. Pero vinieron los mercenarios y hundieron este país. Bueno, si me pregunta a mí, volvimos a Guatemala prácticamente a la nada. Y hoy me recuperé en un lugar dentro de nuestra comunidad, donde reconocemos nuestra alemanidad y donde la vivimos, donde reencontramos nuestros amigos alemanes y conocemos a otra gente. Ven, ven, otro de Hamburgo. Guatemaltecos puros. Entre comillas, bien integrados, ¿no? Se ha eingelebt. Más o menos. Felices y contentos. La situación política solamente, ella no es tan satisfactoria. Vivir 30 años así, con tantos 100.000 de muertos, esto tiene que acabar. En caso contrario, Guatemala está perdida. Habría que contenerse como extranjero. Es un asunto muy delicado. Podemos decir simplemente que vivimos felices acá. Creo que no se ayuda a este país quitándole sus tierras rigurosamente a los latifundistas y repartiéndolas entre la población. Nunca los recursos serán repartidos de una forma justa. En un mundo libre, siempre va a haber ricos y pobres. Eso hay que tenerlo bien claro. Deberían entrevistar a un banquero del Banco Alemán Sudamericano, una sucursal del Banco Dresden. Tratar de transmitir lo que se siente pertenecer a una comunidad sistemáticamente asediada por el dolor, ¿no?
Hay cosas físicas que pertenecen al mundo material, que tienen una existencia propia y que son como son, pero las cosas humanas en este país yo creo que nunca han sido como deberían haber sido, o como un pueblo, cualquier pueblo del planeta se lo merece, ¿no? Las cosas no son como deberían ser, son como son. Y a nosotros nos ha tocado una parte particularmente dolorosa, ¿no? Yo no estoy seguro que los guatemaltecos estemos conscientes de lo que somos, de lo que hemos sido. El dolor, el viento lastimado, ¿no? Por las balas, por el estruendo de las bombas y esas cosas, no nos ha dejado oír nuestra propia mirada. Hemos estado expuestos así a la amenaza y a la prepotencia de la técnica, del desarrollo, de la civilización, ¿no? Bueno, de una cierta civilización, ¿verdad? Que no ha sido capaz de reconocer la nuestra propia.